democráticos se sientan en torno a una mesa y en un país que está bajo una dictadura, como es el caso de Cuba. Eso por una parte. Y por otra parte, está claro que mucho más interesante es la perspectiva de la Alianza del Pacífico. Pero en general, un país como el Perú tiene que guardar pues equilibrio o no dentro de las tendencias continentales. Porque aquí vemos que, en efecto, hay pues un sesgo de izquierdas que va desde Brasil a Ecuador. Es indudable que Correa está haciendo, no obstante, pese al problema de la prensa, un gobierno sumamente interesante, ¿no es cierto? Venezuela es la más problemática. Pero en general hay una tendencia, y eso ha pasado también en Chile, una tendencia a tener gobiernos, no los llamaremos de izquierda, pero que no sean pues enteramente libre mercado y capitalismo absoluto. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos a dirigirnos? Yo pienso que una nación, por principio, tiene que tener relación y contacto con todas las naciones, porque son relación con los pueblos. Y no debe excluirse de ningún tema, pero siempre con principios. Lo que ocurra en Venezuela por las barbaridades de exageración estatista, controlista y de regulación que ha impuesto el señor Chávez y después Maduro, lo que ocurre actualmente en Argentina, que por cerrar el país con aranceles altísimos y controlar los dólares porque no favorecen la inversión. Si en el Perú nuestro dólar no sube, es porque sigue viniendo inversión. Entran dólares, sobran dólares. En Argentina resulta ser lo contrario en este momento y se les ha disparado el dólar desde 8 hasta 13 hoy día. Es drama, absoluto. Es dramático, pero a eso conduce que usted rechace la inversión, que rechace la apertura a los grandes mercados mundiales, y un poco es lo que está ocurriendo también en Brasil. De manera que hay que integrarse con todos y mantener buenas relaciones, pero integrarse con los que quieren integrarse. Nos interesaría mucho tener un gran mercado en Brasil, pero Brasil tiene aranceles de 35% para que entre una papa peruana a Brasil. Es decir, no entra nunca. Brasil es muy proteccionista, por consiguiente, hablar de integración con ellos es hablar sin sentido. Si a eso añade que su proteccionismo está mezclado con un asistencialismo exagerado al que no hemos llegado en el Perú, se quedan sin dinero para hacer obras de infraestructura y van perdiendo aeropuertos, carreteras, competitividad. Muy bien, pero ese es problema de cada uno. Los pueblos sabrán cómo reprochan a sus gobiernos. Nosotros somos parte del UNASUR y está muy bien, a veces se usa solo como una tribuna oratoria. Nosotros somos parte aún del Pacto Andino, aunque Bolivia y Ecuador no son partidarios del libre y abierto mercado. Pero hay que seguir estando porque históricamente es así. ¿Y la OEA? ¿La OEA está muriendo? No, no lo creo. Lo que se ha hecho el CELAC. En la OEA está pues el gran vecino que se llama Estados Unidos. Pero y es el único lugar en el que usted puede reunirse de vez en cuando con los Estados Unidos. De manera que lo que digo es, la Alianza del Pacífico es el proyecto de cuatro países muy exitosos por el momento. Su economía lo lleva. Que podemos vincular democráticos, abiertos al mundo, con crecimientos altos, con reducción de pobreza interesante, que podemos mantener vinculados y hacer intrainversión entre nosotros y crecer juntos, pero sin excluir a los demás. La Alianza del Pacífico es probablemente el espacio que genera mayor integración económica, a diferencia de los otros que son más de integración política o geopolítica. El asunto está en que el escenario cambia. Cambia porque no es lo mismo hacer una alianza del Pacífico cuando tienes que implementar un fallo y las cuerdas separadas se ponen más tensas cuando ya hay algo concreto que hacer. Y cambia cuando tenemos un presidente que sale como Piñera y entra una como Bachelet, que no es tan proclive a este tipo de acuerdos. ¿Cómo manejamos lo que era un escenario propicio para lo que usted está señalando? Pero es que eso tiene un error dentro de su pregunta. A ver. Los presidentes tienen mucho poder, pero tienen escaso poder frente a los pueblos. Por favor. Y cada día
mucho menos poder. Yo he sido presidente en los años 85 y en el año 2006 tenía la quinta parte de decisiones que tenía el 85. Y en Chile ocurre lo mismo. En Chile hay una clase media poderosísima, interesada en la Alianza del Pacífico, en poder venir hasta a las clínicas peruanas y a las clínicas dentales y hacer turismo gastronómico y a invertir aquí en el Perú y ojalá viceversa, de Perú hacia allá, y Colombia y México. Y si la nueva presidenta dijera, mire, ahora queremos fortalecer nuestra relación con Cuba y bajar la relación con el Perú, México y Colombia, yo no creo que la sociedad se lo permitiría. Los presidentes no tienen tanto poder como parece. ¿Y qué debiera permitir el Perú? Vamos a ponernos en un caso hipotético, si es que Chile empieza a poner más trabas para la implementación del fallo. ¿Debiéramos avanzar en una alianza del Pacífico si es que Chile dice, ah, no, hasta que no cambies tu constitución o no me reconozcas el triángulo, no, Es que la alianza del Pacífico ya está también, es como el fallo de la Haya. La alianza del Pacífico en el 99% ya está. Está desgravado todo, se firmó en Cartagena de Indias hace poco, uno de los últimos temas, y ya están las empresas y clase media, grande y chica de cada lugar, comerciando y actuando. Y ahora ya no tiene vuelta. Se ha mencionado que tenemos ahora 50.000 kilómetros de mar, de dominio marítimo que antes no teníamos. Pero también a propósito de esto se ha dicho, ¿y qué vamos a hacer con ese mar, con la riqueza de ese mar? Porque con lo que teníamos hasta antes del fallo, no lo habíamos aprovechado bien. La tercera parte de la anchoveta que hay en ese mar que nos han dado, tres veces más teníamos acá y no la aprovechábamos, por ejemplo, han dicho. Usted tiene absoluta razón. Y era uno de los temas que se me estaba quedando en la memoria y el tintero. Hay que cambiar la normativa pesquera. Ni una anchoveta que pase por el mar peruano, nuevo o viejo, tiene que irse. Ni una. Esto es lo que yo haría. Se lo escuché una vez a Fidel Castro, allá en el 85, me dijo, si yo fuera peruano, ni un pescado dejo pasar, me decía. Y tenía razón. En este momento tenemos que usar todos nuestros instrumentos, fabricar los barcos necesarios y capturar gran cantidad de pescado, jurel, caballa, lo que pase por la zona. Pero ya, dejémonos de estar... Pero sin depredar, ¿no? Porque Pero usted sabe que el pescado es transhumante. Y ese pescado que está en esa zona está yendo hacia el sur. Usted lo que está proponiendo es un mítines, grandes mítines de anchovetas. Yo creo que con esos grandes mítines de anchovetas... Es una sola biomasa. Los únicos que se benefician son los tiburones. Vamos a tratar otro tema, doctor García, volviendo nuevamente ahora sí, no a la economía ni a la política exterior, sino a la política interna. Usted ha hecho referencia a una de las realidades que indudablemente tiene que preocupar a todos los mandatarios, ¿no es cierto? Les cuesta mucho más trabajo lograr adhesión y que le vayan mejor en las encuestas, tanto cuando son candidatos como cuando ya son presidentes. Y lo que se descubre a todas luces, como usted lo ha señalado, es que en realidad, pues todas las redes sociales, una serie de actividades, movimientos, decisiones que los pueblos toman, ya no pasan por la política, se han cansado de los políticos. Y eso sobre todo también lo podemos ver en los jóvenes, ¿no? Y no digo los jóvenes solamente universitarios, estoy hablando, y no jóvenes de 17 y 20 años, estamos hablando, un joven hoy día es un joven de 40 años. Es decir, todos ellos en verdad tienen la impresión de que los gobiernos no están representando la situación presente. ¿Qué puede hacer un probable candidato o un dirigente como es usted, aun cuando no fuese candidato, para poder reorientar la vida y actividad partidaria y política? Porque de lo contrario, estaremos siempre en la tentación de aventuras que no tienen una trayectoria definida. Yo soy optimista en la libertad del ser humano y en que las cosas van mucho mejor que antes, desde el momento que tenemos estos instrumentos, el internet, el teléfono con el Google y el WhatsApp, etcétera. 12 millones y medio de peruanos consultan Google y Facebook, lo que significa que se han pasado, como se dice en España, de los intermediarios políticos, pero también de los intermediarios periodísticos. Y si las cosas no mejoran, de los intermediarios eclesiásticos y religiosos.
como se pasaron antes de los intermediarios sindicales. A ver, ¿cuál es el gran sindicato del Perú? La gente ya está comunicada directamente una con otra, conoce las noticias, ejerce más libertad. Eso es maravilloso. Lo que tiene que hacer la política moderna, digo política, y también todos los que son política de otra manera, es promover la autoestima y la convicción en la gente de que tiene inmensas capacidades creativas y que no depende de ningún político. Claro, el político necesita crear el marco global de libertad, de actividades y transferir recursos a las zonas que no han sido beneficiadas, etcétera. Pero hay que confiar más en la sociedad, confiar más en su libertad. Yo sé que los partidos políticos de viejo estilo ya no andan. El partido que era como una orden monacal que tenía sus conventos donde iba la gente a escuchar la palabra del obispo, eso ya no sirve, ya se acabó. Ahora los muchachos toman opiniones y toman sensaciones cada momento. Para hacer política hay que estar conectado a eso, por más años que tenga uno. Pero si pasamos de un modelo de democracia representativa a uno de democracia directa, todos sabemos los riesgos que implica ese segundo escenario. Es verdad que los partidos políticos no funcionan, pero no podemos desarticularlos ni dejar de contar con ellos para lograr una democracia que no sea, pues, que no caiga en lo que han caído otros países. Para precisar las cosas, no es que los partidos políticos desaparecieron. Los partidos políticos funcionan menos y tienen que aprender a funcionar de las nuevas maneras, como la iglesia también. Sí se necesita, evidentemente, a la hora de construir el Estado, que es el centro de decisiones, sí son útiles los partidos, evidentemente, sino a través de quién elegimos las personas que toman las decisiones generales en los próximos 5 años. Pero cada vez esas decisiones generales tienen menos que ver con la vida inmediata y diaria de los muchachos y también de los viejos, que están comunicados directamente, que hacen microcomercio a través de sus celulares, que se vinculan a las noticias sin pasar por una sola voz para todo el país. Pero, o por un solo partido para todo el país. O sea, hay más libertad. ¿Usted diría que representa un liderazgo que puede empatar con esa nueva generación que no quiere sentir que la miran de arriba abajo, que no quiere sentir que le imponen cosas, que quiere sentir una relación más directa? No me parece que usted se ha percibido así, ¿ah? No, yo sé que usted no me percibe así, siempre lo dice. No es mi problema. Pero, debería reconsultarme en las redes. Coincidentemente, sus preguntas van siempre por el mismo camino, pues. Eso lo escuchan los oyentes y lo perciben. Pero eso no importa. Que me escuche con tanta atención. Esas son pequeñas cosas. Eso no me interesa. Lo que interesa básicamente es qué puede vender cada persona de sí mismo. ¿Qué vendía el presidente Belaún del año 80, por ejemplo? Era un hombre mayor, tenía en ese momento 70 y algo años. Vendió experiencia, vendió serenidad y vendió democracia, que otros candidatos no expresaban de la misma manera. Yo pienso que los muchachos quieren efectividad, eficiencia. Dicen lo que va a vender el APRA de cara a estos próximos comicios regionales, municipales. ¿Va a participar el APRA en estos comicios? El APRA logró hacer 152.000 obras con los alcaldes, los presidentes regionales, que hicieron un gran trabajo, ¿eh? a pesar de los problemas. Entonces, eso es eficiencia de creación de obras, ¿no? Electrificar 15.000. Hasta ahora se han electrificado 2.000 en 2 años y medio, versus 15.000 en el gobierno anterior. Entonces, explicarle a la gente, tuvimos más eficiencia. Eso es lo que la gente quiere. Ahora, por eso es que desde el comienzo decían, no hubo eficiencia, todo fue robo, de todas partes se hicieron malas cosas. Estábamos combatiendo sin darnos cuenta el escenario de más adelante. Pero obviamente yo sí me doy cuenta, ¿no?